Muy buenas noches, bienvenidos a esta gala de elección de la Reina de los Gigantes. Nos encontramos en directo en la Plaza Bugambilla y vamos a arrancar ya con este espectáculo y vamos a arrancar ya con entrevistas y Tiel de personajes que hoy, esta noche, van a tener mucha responsabilidad, entre ellos miembros del jurado y también autoridades del municipio y de otros municipios invitados. Por supuesto, buenas noches a todos, a los que nos están siguiendo también a través de Mírame Televisión, la casa que apuesta por los carnavales de toda la isla. La verdad que esta plaza luce un aspecto impresionante, Guasi. Me encanta la Plaza Bugambilla de los Gigantes. Pero bueno, vamos a entrevistar allá a las autoridades y a los miembros del jurado que tenemos. Y a ver qué nos cuentan, Guasi. A ver qué nos cuentan. Yo quiero saber si este público está preparado ya. ¿Están preparados para que arranque? No se les escucha. ¿Están preparados para que arranque? Pues vamos a arrancar ya, nada más y nada menos, que con Sergio Mendoza, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Fuerte el aplauso para él. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio. Bueno, tenemos la plaza preparadísima para esta gran gala de elección de la reina. Arrancan hoy los carnavales de los Gigantes. Está todo preparado, entiendo, ¿no? Sí, estamos ultimando los pequeños detalles. La verdad que impresiona ver esta Plaza Bugambilla reventar de gente para disfrutar de este carnaval del Olimpo que arranca en nada, ¿no? Estoy muy, muy emocionado y muy contento por ver esta plaza así. Nos hemos ido a Grecia, Itiel, directamente. Sí, estamos en medio del Olimpo. ¿Cómo se preparan estos carnavales de Santiago del Teide? Son muchos meses de trabajo. Llevamos en torno a 5 meses de trabajo en la concejalía, no solo de fiestas, sino esto es un trabajo transversal de las áreas del ayuntamiento, seguridad, cultura, deporte. Son muchos actos que tiene este carnaval. Yo creo que un programa para toda la familia, para todos los públicos, y de ahí que estemos implicadísimos con todo esto, ¿no? Sergio, ¿qué le dirías a todos los vecinos de Santiago del Teide, a todos los vecinos de Los Gigantes? ¿Qué mensaje les darías en este arranque del carnaval de 2019? Bueno, que disfruten el carnaval, que para eso está, para olvidar esas tristezas que tiene uno durante la vida en estos días, que reine la alegría, por supuesto, la cordura, sobre todo, y nada, que disfruten y que vivan los carnavales de los Gigantes. Pues así está el arranque, y además en voz del concejal de fiesta. Pues sí, la verdad que maravilloso. Hay que hacer un magnífico trabajo para llevar también en ayuntamientos tal vez más pequeños, pues que la fiesta luzca tanto para el pueblo. Sí, bueno, somos el carnaval más antiguo del sur de Tenerife. El ayuntamiento entiende que debe ser y potenciar una fiesta que para nosotros no es solo una fiesta en sí, sino un evento turístico y un evento y un potente dinamizador económico, ¿no? Por lo tanto, estamos implicadísimos en esta fiesta. Nosotros queremos dejarte que disfrutes de esta gala, que disfrutes de este arranque del carnaval, y muchas gracias por haber arrancado y haber abierto esta gala, que nadie mejor que tú, Sergio, para darnos ese mensaje de bienvenida al Carnaval de los Gigantes. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz fuerte carnaval aplauso a todos. Para Sergio Mendoza, concejal de fiesta, que haya dejado ese mensaje. Yo creo que todos los concejales siempre dan ese mensaje de disfrute, de disfrutar, de pasarlo bien en todo lo que han preparado y de que la gente, pues bueno, que se tome el carnaval como un momento de alegría en el año, ¿no? El carnaval es una vez al año. Yo como carnavalero, pues siempre lo espero con ansia, pero hay que saber disfrutarlo con cabeza, que se puede también disfrutar el carnaval con cabeza, tú lo sabes bien, ¿verdad? Se puede disfrutar mucho el carnaval, y muchos que lo van a disfrutar esta noche, tenemos invitados de lujo. Tenemos invitados que vienen desde fuera, que vienen a disfrutar este carnaval. Además, una presidenta de lujo del jurado también. Sí, tenemos invitados hasta de otros municipios. ¿Tú sabías que eso se hacía? Que en un municipio invitan, pues a lo mejor, a autoridades de municipios cercanos. Yo no lo sabía, pero me parece fantástico, fantástico la idea. Y además, la apuesta de esta casa, de Mírame Televisión, también me parece fantástica. Que se pueda ver otros carnavales, en serio, magnífico. Pues sí, pues nos vamos de ronda por toda la isla. Hemos estado recientemente en el puerto de la Cruz. Justo, fuerte el aplauso para López Afonso, alcalde del municipio del puerto de la Cruz. Decíamos, hemos estado hace unos días nosotros tomando buena nota de ese mascarita ponte tacón, pero ya vemos que López Afonso cierra un carnaval, pero sigue a los carnavales de otros municipios de las islas.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito. Hombre, primero que nada, nos han indultado los tobillos después de llevar las plataformas arriba. Es que chico. Y nos han quedado ganas de más carnaval. Ya y veo sobre ya. Todo de buen carnaval como este que tenemos esta noche en Los Gigantes. Te han invitado a venir esta noche a disfrutar de esta gala y a venirte a Grecia, al Olimpo. Me han invitado y no me ha costado mucho apuntarme, la verdad. Porque la verdad es que la oferta era tan sugerente que como para no estar aquí amparado por este Olimpo de dioses. Bueno, usted es el alcalde del puerto La Cruz. ¿Qué tal ha cerrado el carnaval el puerto? Pues creo que francamente bien, con un repunte de público importante. Creo que los carnavaleros estaban muy afinados este año y eso que teníamos al mismo tiempo el carnaval de Santa Cruz en todo su apogeo. Eso significa que Tenerife es una isla de vocación carnavalera universal y que en cualquier vertiente de la isla, sea Santa Cruz, el norte o esta noche aquí en la parte sur, tenemos de nuevo carnaval para todo el mundo y para mucho rato. Yo que he tenido la oportunidad de cubrir el Mascarita Ponte Tacón y he tenido mis percances también porque durante el recorrido, pues bueno, los diferentes grupos que ahí van, sabemos que van esas individuales. Esas marionetas que te cogieron en volandas, dilo, dilo. Y casi tuve que saltar los obstáculos con ellos. Es un carnaval que enamora también, el del puerto. También tuve la oportunidad de cubrir el Coso y la gente piensa que allí no va nadie al puerto, pero es que va mucha gente. Sí. Sin duda, es un carnaval de mucha tradición. De hecho, cuando nos remontamos a la hemeroteca vemos que desde principios del siglo pasado ya había carnaval en el puerto. Y además la nota esencial es que era carnaval ya internacional desde su origen. Tenemos documentos gráficos con alemanes de aquella época pasando vacaciones y entrando ya en lo que era un desfile de carnaval, probablemente ya el origen de lo que fueron los cosos a continuación, y también británicos, como también veo muchos esta noche aquí, que la idiosincrasia también del tinerfeño en general en cualquier parte de la isla hace que tengamos carnavales totalmente integradores. López, qué importante es el carnaval también para el turismo, para la economía. Creemos, comentábamos el otro día, que han hecho una apuesta muy fuerte por buenos grupos, buenas orquestas en el puerto de La Cruz para este año. Para el año que viene han dejado el listo muy alto, ¿eh? Pues francamente sí, este año teníamos el reto de comenzar también a devolver al carnaval parte del esplendor anterior. La crisis, como en todos sitios, nos impidió darle probablemente esa oferta con la amplitud y la calidad que el puerto merecía. Este año sí pudimos responder a esa idea, el elenco de artistas era muy bueno y francamente creo que también eso hizo que el público se volviera a congraciar con el carnaval del puerto. La verdad que sí, que ambos disfrutamos del carnaval y te vamos a dejar a ti que disfrutes de esta gran gala de elección de la reina, que nos hemos venido al Olimpo y ya verás que nos vamos a trasladar a la antigua Grecia en un momentito. Gracias, López. He visto dioses y diosas aquí, vamos, de los deja importantes. Deja que veas algunos que hay preparados ahí en el backstage. Vamos a quedarnos todos con la boca abierta. Gracias, López. Muchas gracias a ustedes, un placer. Fuerte el aplauso para López Afonso, él es el alcalde del puerto de La Cruz. Y bueno, ha estado aquí con nosotros, es uno de los invitados de honor de este Carnaval de los Gigantes. Pues sí, uno de los invitados de honor y ese Carnaval del Puerto, como decía, me cautivó. Y además hay un hermanamiento con el Carnaval de Düsseldorf en Alemania, que ellos pues hacen feedback, por decirlo así, ellos vienen y van. Y la verdad que es muy bonito, una experiencia que les recomendaría a todos los que no han visitado el Carnaval del Puerto de La Cruz. Y sobre todo ese Mascarita Ponte Tacón, que ya llevamos unos años viviéndolo y lo hemos pasado estupendamente. Llega el momento de empezar a recibir a esas autoridades importantes, a esas personalidades que esta noche van a estar, en este caso, entre los miembros del jurado. Fuertes aplausos para la presidenta del jurado, Carmen Lomana. A ver, el aplauso fuerte que se oiga. Muy buenas noches, buenas Carmen. Buenas noches a todos. ¿Quieres tomar asiento? ¿Prefieres que nos quedemos de pie? No, vamos a asiento. Aquí, más qué cómoda. Estás. Gracias, sí, y tú también, hola. Qué elegante. ¿Esto se me oye? ¿Se le oye? Estoy un poco como acatarrada y me han dicho que es la calima, que sí. Yo no sé. Es que hay tierra en el ambiente. Bueno, estoy muy bien, lo vamos a pasar estupendo. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo muy has pasado bien. El día, la tarde? Pues he pasado el día feliz. Aquí es imposible no estar feliz, viendo el mar, viendo esas maravillosas rocas gigantes y descansando un poco. Carmen, ¿sabes que tienes hoy esa responsabilidad de ser la presidenta sí. del jurado? ¿Cómo lo llevas? ¿Se pasa pues nervioso lo llevo, esto? Mira, lo llevo con una ilusión enorme, porque aunque sé que es una responsabilidad, pero es muy bonito también. Y estar aquí para mí es un honor que hayan pensado en mí, me hayan elegido y estoy muy contenta. A ver si somos un jurado estupendo.
Si es verdad que ha tenido la oportunidad de pasar por otros carnavales, ¿verdad? Si no me equivoco. No. Aquí en Tenerife, este es el primero. Este es el primero, oh, sí, yo no conocía Tenerife. Estuve la semana pasada porque últimamente mi vida es muy, muy, muy en Canarias. Estoy enamorada de Canarias, estoy enamorada de Tenerife y de las islas. Estaba en la Isla Bonita, en la Isla de La Palma. Sí, por ahí qué hay maravilla. Algún palmero, ¿eh? Mira, mañana va a salir, yo escribo todos los sábados en La Razón y os he dedicado prácticamente todo mi artículo a nuestras queridas Islas Canarias, a Santiago del Teide y bueno, a lo que ha supuesto para mí conocer Tenerife y conocer esta zona que no conocía, y es que es maravillosa, es lo que yo digo, porque a veces viajamos a sitios lejanos buscando la belleza de los paisajes, el clima, las playas, si lo tenemos aquí, lo tenemos en España, ¿no? No podemos pedir más que lo que hay en las Islas Canarias, de todo, de clima, de paisaje, de playa y de vosotros que sois encantadores, con ese acento tan dulce, tan bonito. Carmen, entonces entendemos que no va a ser la última vez que te vamos a ver en Canarias. Pero claro que no va a ser la última vez, eso no lo dudes. Así que tenemos quiero a Carmen volver Lomana y quiero volver en las islas aquí para rato. Para disfrutar de la playa, de todo. Es que Santiago del Teide y en concreto Los Gigantes tienen unos espacios de tranquilidad tremendo. Maravilloso. Y unos hoteles y de todo. Bueno, yo estoy en un hotel estupendo, pero no me apetece ni salir. Con una terraza, tomando el sol, muy bien, muy feliz. Pero el Teide sí que es visita obligada. ¿Ya has estado en el Teide? No, no he tenido tiempo. Pues te tienen que llevar al Teide un día tranquila de paseo, con tranquilidad, que no haya prisa. Por eso tengo que volver. Que te lleven para arriba. Pues sí. Carmen, a tomar buena nota de todos los diseños, a dirigir y a presidir ese jurado, como tú bien sabes, con la elegancia que te caracteriza, pues y a seguro disfrutar de esta gala del Olimpo, que como ves, ya estamos en Grecia. Qué bonito, ¿no? Fuertes aplausos espero para Carmen. Espero ser una justa y buena presidenta del jurado y que todos elijamos muy bien, que no va a ser fácil, porque estoy segura que las cuatro van a ser fantásticas y yo, si por mí fuera, les daba el premio de reina a las cuatro, pero no puede ser. Es complicado, así pero bueno, que yo creo que sí, que seguramente van a tomar seguro buena nota. Y contigo como presidenta, pues bueno, pues tenemos el lujo de orden tenerte hoy aquí. Gracias. Carmen, te dejamos que muchas disfrutes, gracias, que te prepares para tomar asiento en esa mesa del jurado. Y nada, y fuerte el aplauso para Carmen Lomana. Me voy. Gracias, Carmen. Hasta luego. Ver, pues encantada. Sí. Encantada. Tiene que ir a visitar el Teide, ¿eh? Porque aquí, y más en este municipio, ¿cómo no podemos ir a visitar el Teide? Que es lo más bonito que tenemos en toda Canarias, de verdad. Bueno, y tenemos el momento, ahora sí, de saludar a Emilio Navarro. Fuerte ese aplauso para el alcalde de Santiago del Teide. Buenas noches, Emilio. Muy buenas noches. Ya lo tenemos todo preparado. Toma asiento. Gracias. Ya tenemos el momento de ponernos cómodos en esta previa. Arranca hoy el Carnaval de los Gigantes. Ya vemos que con personalidades de lujo, con autoridades invitadas. Ya Sergio Mendoza nos decía, le decía a todos los ciudadanos de Santiago del Teide y visitantes que disfrutarán de esta fiesta. ¿Estamos preparados para que arranque este carnaval? Sí, sí. Yo creo que el Carnaval de los Gigantes se espera con muchas ganas siempre, ¿no? Y está claro que lo llevamos en nuestro ADN, ¿no? Los santiagueros llevan el Carnaval de los Gigantes en su ADN y por lo tanto esta noche esperemos que todas puedan disfrutar de ese arranque. Es el Carnaval de los Gigantes, pero es el carnaval del municipio, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero yo creo que el carnaval del sur de la isla de Tenerife, ¿no? Es el carnaval más antiguo del sur, como han podido comprobar el programa de actos y las diferentes personalidades que tenemos esta noche aquí también. Los artistas que vamos a tener este año en Los Gigantes demuestran que el Carnaval de los Gigantes se ha convertido en un referente en esta isla. Y eso es lo que hemos tratado de trabajar desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide, con mucho trabajo que se ha venido desarrollando por todos los vecinos de este núcleo, que por diferentes asociaciones ha ido pasando hasta que ha llegado el momento, dada la importancia que tiene el ayuntamiento, ha intervenido y es el que organiza este carnaval. Dada, como decía anteriormente, y valga la redundancia,
la importancia que tiene para nosotros. Es un factor importantísimo de dinamización económica para nosotros, para nuestro municipio, pero también de promoción turística. Notamos la cantidad de gente que durante estas fechas reserva su habitación para estar estas fechas con nosotros aquí compartiendo el carnaval, y eso significa para nosotros ese dinamizador, esa imagen también que damos de Santiago del Teide al exterior, y por lo tanto el esfuerzo que se hace desde el ayuntamiento. Emilio, yo creo que el trabajo es muy fácil, porque si Carmen Lomana ya estaba encantada con el municipio, con las playas, con nuestros acantilados, yo creo que lo tenemos todo hecho. Ya empezamos este, nos vamos al Olimpo de los dioses y ya está, ya la gente se nos queda, vuelve y repite. Sí, la verdad que ese es el objetivo. La verdad que, bueno, ayer tenía la oportunidad de hablar un rato con ella, de poder mostrar los encantos de Santiago del Teide. Hoy también han podido ver ese producto de cetáceos al pie de los acantilados de los gigantes. Y qué bonito, se han quedado sorprendidas. Sí, sí, han sido sorprendidas gratamente por nuestro municipio, disfrutando también de la gastronomía, de los rincones de, también de la parte alta, que son muy bonitos, y Santiago del Teide mucho que ofrecer y mucho que enseñar a los demás. Eso iba a decir, Santiago del Teide tiene mucho que ofrecer en carnavales también, pero durante el año siempre están tan activos con esa ruta del almendro, por ejemplo. Tienen, ofrecen otro tipo de actividades que no ofrecen ningún municipio de toda la isla. Sí, desde Santiago del Teide somos conscientes de la importancia que tiene el producto de Sol y Playa, ¿no?, que es donde nos encontramos, pero también es verdad que hemos sabido darle el impulso a ese producto de naturaleza, a esos recursos patrimoniales y culturales que tiene Santiago del Teide, y por lo tanto esa dinamización que se genera en todo el municipio, esos puestos de trabajo también que llegan a las medianías y a la zona alta, dada el impulso desde esta zona, por supuesto, ese producto Sol y Playa, pues está dando sus frutos y su recompensa, que Santiago del Teide sea esos municipios con menos paro de Canarias. Emilio, pues además de darles a todos ese mensaje de que tenemos Sol y Playa, podemos disfrutar de la gastronomía, último mensaje, así rapidito, en este arranque del carnaval, para que todos los ciudadanos disfruten de esta fiesta. Bueno, como bien dices, disfrutar, espero que se lo pasen bien. Se trata de eso, de estos días compartir junto con amigos, junto con familiares que durante los días se acercan a Santiago del Teide, disfrutar de nuestro carnaval para pasar un ratito agradable, como decía antes el concejal de fiestas, ahogar esas penas, olvidarnos de los problemas y a disfrutar todos juntos de este carnaval. Pues muchas gracias, Emilio Navarro. Fuerte el aplauso para él. Gracias. Te dejamos que disfrutes de esta gala. Compañero, mensaje de disfrute, mensaje de pasárselo bien, mensaje de disfrutar de todo, de que arranque la gala, que ganas ya de ver a todo el jurado, de ver a las compañeras Selene Melián, Rebeca Paniagua, que van a ser las conductoras de esta gran gala, y que ganas de irnos al Olimpo. Pues sí, qué ganas de irnos al Olimpo, de que empiece esta gala, que yo ya he visto, me escapé antes, lo tengo que reconocer, Guasi, me escapé para ver las actuaciones que iban a tener esta gala, y la verdad que tienen un nivel, me encantaron, Guasi. Yo no voy a desvelar nada porque sería estaría mal por mi parte, además como carnavalero. Pero va a estar espectacular esta gala, de verdad te lo digo. Y yo tengo aquí ya conmigo a la reina del carnaval 2018, Claudia Jiménez. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, un placer estar aquí un año más. Encantada de este municipio, ya que es el carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Quiero desearle mucha suerte a las cuatro candidatas. Que disfruten, que es lo importante, que sean compañeras, que es una experiencia única. Y que se queden con lo bueno. Claudia, un año de reinado como reina de los gigantes de este carnaval, como tú bien dices, el más antiguo de Tenerife, de Canarias. Te vemos preparada ya para irte al Olimpo de los Dioses. ¿Cómo lo has pasado este año antes de prepararte para la ver esta noche? Que el año pasado lo pasé muchos nervios. Aparte, el tiempo era lluvioso, pero me lo pasé bien. Cuando dijeron mi nombre fue como, madre mía, no me lo podía creer. ¿Estás preparada, Claudia, para ceder esa corona esta noche? Preparadísima, aunque no la quiero dejar. Pero sí, muy contenta y eso, que le deseo mucha suerte a todas las candidatas. ¿Ya las has visto? ¿Las sí, conocías? Guapísimas todas. ¿Las conocías? Sí, a todas. Bueno, pues nada, a ver, habrá que desearles suerte, ¿no? A ver ese mensaje de Claudia Jiménez, reina del carnaval 2018, para las aspirantes de esta noche. Les deseo mucha suerte, que sean ellas, que cada una tiene su virtud en el escenario, que lo disfruten
y que animo a la gente del municipio a que otro año se vuelva a presentar. Y además, Claudia, de este mensaje, ahí queda, que las anima a que se presenten todos los años que sigan, ¿no? Todos los años que vengan, que se estén animando las vecinas del municipio a presentarse. ¿Son todas de aquí, de Santiago del Teide? Sí, de Santiago del Teide. Bueno, todas. Entonces nada, todas grupo de amigas y vayan animando, sí, para los próximos años que siempre haya candidatas. Buen compañerismo, se ríen, guapísima, y lo van a dar todo en el escenario. Mira, entonces, se me ocurre que yo creo que eres la mejor para explicarnos a todos cómo se vive el Carnaval de Santiago del Teide. Uf, el Carnaval de Santiago del Teide, o sea, es increíble. Yo el año pasado en el coso, cuando iba encima de la carroza, aquí cuando nombraron mi nombre, me harté a llorar. Es como se vive. Aquí pasa también eso, que las chicas quieren ser candidatas a reina desde siempre. ¿En tu caso pasaba así? Sí, fui yo quien dijo a William. Le dije, William, que me quiero presentar al carnaval. Y vamos, no lo dudo. Sí. Entiendo, porque con una candidata guapísima como tú, pues mira, tenía el éxito asegurado. El modelito, por supuesto, acorde con esta Grecia, esta antigua Grecia, este Olimpo de los dioses. Así que nada, yo creo que tú estás preparada ya para que arranque esta gala. Preparadísima, con ganas de que empiece. ¿Con ganas de que empiece ya? ¿Con ganas de que arranque? Sí. Pues nada, va a arrancar en nada. Te dejamos entonces, Claudia, que disfrutes de la gala. Muchas gracias y feliz carnaval. Y a todos ustedes, nada, les esperamos en nada, en 5 minutitos. Estamos aquí de vuelta con el arranque de esta gala de elección de la Reina de los Gigantes. No se lo pierdan. En directo en Mírame Televisión desde la Plaza Bugambilla de los Gigantes, porque esta noche vamos a disfrutar de esta gala de elección de la reina adulta. Hoy es el arranque de este carnaval y nosotros seguimos tomando buena nota de todas las autoridades que se han desplazado hasta aquí, hasta el municipio, y de todas las autoridades del municipio que también nos visitan esta noche, porque no pueden faltar a la cita. Y Tiel Delgado, compañero, ¿dónde te tenemos? ¿Te has vuelto a ir del escenario, chico? A mí es que me encanta estar entre el público. Y mira a quién me he encontrado por aquí. A ver, levántese usted, por favor. Porque, claro, para la tele hay que nos vean bien, ¿vale? Él es Antonio Rosselló, director del Hotel Sensimar Los Gigantes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, Los Gigantes, ¿qué es el Hotel Sensimar para Los Gigantes? Pues es donde empezó todo. Hace 51 años, pues todo en lo que es Los Gigantes, pues empezó en el hotel. No había en esos momentos nada más y se construyó el hotel, pues y fue lo que dio vida luego a que se creara todo. La piedra angular. Exactamente, la primera piedra fue la del Hotel Sensimar. ¿Qué ha cambiado en Los Gigantes desde que el Hotel Sensimar puso la primera piedra hasta hoy en día? Todo. Tú piensas que nosotros en recepción tenemos una foto del hotel del año 67, de anterior al año 67, cuando se construía, y no había ni carreteras, no había nada. Era todo, pues, piedra volcánica y polvo. No había nada más, y ya ves cómo está ahora. Con respecto a la afluencia de turismo, también en Los Gigantes, me imagino que ha habido una evolución. Hombre, claro, piensa que con todos los hoteles que se han construido, no en Los Gigantes, pero entre Puerto de Santiago, bueno, aquí en Los Gigantes también, algunos apartamentos y eso, pues claro, ha crecido, en cuestión de turismo, ha crecido una barbaridad. ¿Goza ahora mismo de buena salud el turismo en Los Gigantes? Sí, sí, muy buena. Lo que es las temporadas de invierno, digamos de noviembre hasta abril, pues
Sí, las ocupaciones son altísimas. Nosotros ahora en estos momentos, bueno, hoy mismo, ahora por los carnavales y el tal, estamos al 100%, pero normalmente en invierno pues siempre 95, 96, por ahí, por ciento de ocupación, pues muy bien. Hoy en día estamos, ahora mismo estamos en los carnavales. Los carnavales ha crecido junto con los gigantes también, ¿verdad? Sí, sí, yo solo llevo ahora 7 años que me destinaron aquí. Y en estos 3 últimos años, pues claro, desde que lo cogió el ayuntamiento, Emilio, y esto, pues ha crecido, pues ha cambiado mucho. La inversión es mucho mayor, más la organización, todo. Entonces, antes era como más, digamos, entre comillas, más familiar y tal, y ahora ya es como más profesional, digamos. ¿Se nota también en la economía de los hoteles, pues el crecimiento del carnaval? No te puedo decir que para nosotros a lo mejor no, pero lo que es apartamentos y toda la otra, los demás servicios, sí, que porque atrae mucho público. Piensa que para esta noche, mañana, con todos los grupos que traen, todo el espectáculo que hay mañana, pues eso trae mucho, mucho público. Nosotros estamos dentro de, digamos, somos más menos conocidos, digamos, para el público canario, nuestro hotel. Empezamos ahora poquito a poco a intentar introducirlo en Tenerife para que también nos visite el turista canario y tal. Cuesta más, entonces nosotros tenemos más inglés, más nórdico, más francés, belgas. Entonces no notamos tanto la afluencia de ahora sí, con 4 o 5 habitaciones, siempre las que nos quedan libres siempre las ocupamos por carnaval, pero tampoco no tenemos una, digamos, una afluencia masiva de canario o de gente que venga exclusivamente por el carnaval. Es que no nos debemos olvidar de eso tampoco, el turista canario, o sea, el turismo canario. Que también que es buenísimo y es muy, muy importante. Lo que pasa es que la zona de los gigantes, yo me acuerdo de llegar aquí y ir bastante por asuntos a Santa Cruz y tal, y les decía, es que estoy en los gigantes, y te decía, los gigantes, allí tan lejos, hablando mal, en el culo del mundo. Y yo digo, no está tan lejos, digo, tampoco no, pero sí, que había poca gente que conociera la zona de aquí mismo. Bueno, ahora la nueva carretera nos ha ayudado un poquito. Exactamente, ¿sabes? Eso, seguirá que terminemos el anillo, pues, y luego será fantástico. Muchas gracias, compañeros. Disfrutamos de esta gala. Yo lo dejo que se sienta Antonio Rosselló. Muchas gracias por atenderme, de verdad. Fuertes aplausos para don Antonio, que por supuesto pionero, ese grupo hotelero, en estar aquí en Los Gigantes, en esta Plaza Bugambilla, que en este carnaval que inauguraron esas 8 magníficas, ese balcón de Doña Concha, desde donde vivieron con nosotros, con Mírame Televisión, las campanadas, no solo las de aquí, sino también las de la península y las de aquí, desde este reloj de Los Gigantes. Y en Mírame Televisión también van a disfrutar ya, ahora sí comienza, la gran gala de elección de la reina del Carnaval de Los Gigantes 2019. Disfrútenla aquí y disfrútenla en casa. Inmortales, musas y héroes, escuchar el mensaje de Zeus. Quiero que esta noche los gigantes recuperen la esencia de sus antiguas fiestas y entre los acantilados y las nubes del norte de Tenerife se construya la morada de los dioses, la llamada Olimpo. Ordeno a Hércules, mi hijo, a convocar a todos los dioses para dar comienzo de esta gran fiesta del carnaval. Poseidón, dios del mar.
esposa y guardiana de la tierra. Atenea, diosa de la sabiduría. Afrodita, diosa de la fertilidad. Mensajero de los dioses. Queridísimo Dionisio, dios del vino y la fiesta. No podía faltar el dios de la belleza y la música, Apolo. Todos. Ahora es todo tuyo, chicas. Somos las musas, diosas de las artes y proclamadoras de héroes. ¿Héroes como Hércules? Cariño, querrás decir músculos. ¿Quién pudiera cantar al son de la música de... Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules, muchos eones atrás. En el primer albor, la tierra lo pasaba fatal. Titanes colosales la volvían infernal. ¿Dónde pondrás tus pies? Un asco peste donde tú estés. Volcanes, terremotos, caos, todo de revés. ¡Cuéntalo, chica! Entonces Zeus llegó. Su rayo disparó. Cambiando el mundo en su juventud. Y aunque parece imposible,
Presentadores de la gala, Selene Melián, Rebeca Paniagua y Steve Gerard. Muy buenas noches, Los Gigantes. Bienvenidos a todos. Buenas noches, bienvenidos al Carnaval de Los Gigantes. Inauguramos hoy una nueva edición de este carnaval, el más antiguo del sur de la isla de Tenerife.
Rebeca, con una noche mágica, con una noche que va a ser impresionante. Les damos las buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos y también recuerden, gracias a todos los telespectadores que nos están siguiendo a través de las cámaras de Mírame Televisión. Muchísimas gracias. Ladies and gentlemen, welcome to Carnival 2019 here in Los Gigantes, Tenerife. Thank you everybody for coming tonight. Tonight is a very important night. It's the opening of Carnival here of Los Gigantes. We're here tonight to choose the Carnival Queen. Y cómo no, dar la bienvenida a esta noche mágica en la que vamos a elegir a la reina del Carnaval de los Gigantes, al alcalde de Santiago del Teide, a don Emilio Navarro. Muy buenas noches, alcalde. Saludamos también al concejal de fiestas presente, a Sergio Mendoza. Sergio, buenas noches. También a las autoridades presentes, incluido como invitado al alcalde del Puerto de la Cruz, López Afonso. Alcalde, buenas noches. We'd like to welcome the mayor of Santiago del Teide, Emilio Navarro, and a councillor for Fiesta also. And we also have a special guest here tonight, the mayor of Puerto de la Cruz. Welcome to Los Gigantes Carnival. Bueno, y nosotros vamos a conocer ahora a los miembros del jurado, como siempre, que van a tener la difícil labor de elegir esta noche a la reina del Carnaval de los Gigantes. Ladies and gentlemen, what we're going to do now, we're going to introduce you to the judges tonight. These judges are going to choose who the Carnival Queen is of 2019. So please welcome them one by one to the table. Saludamos y damos las buenas noches a Jaime Esteves, bordador, que será también uno de los miembros del jurado esta noche. También damos la bienvenida, saludamos a Ruth Dorta, es gerente de la zona comercial Zona Centro de Santa Cruz. Please put your hands together for the judges tonight, one by one, going to the table. Alfonso Baute, diseñador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Raquel Orozco, representante de artistas. Actúa como presidenta del jurado la empresaria Carmen Lomana. También damos la bienvenida esta noche a Aura Ruiz, es concursante de Gran Hermano VIP. Saludamos también a Antonia Artiles, maquillador profesional y primer beauty boy en Canarias. Come on, let me hear some noise in the plaza of Los Gigantes tonight for the judges. Y también recibimos en el jurado a Tina Leones, técnico de protocolo y fiesta en representación del Ayuntamiento de Santiago del Teide, actuando como secretaria del jurado sin voz ni voto. Buenas noches. Bueno, ya el jurado ha tomado asiento, van a tomar buena nota esta noche. Vamos a recibir sobre el escenario a la representante del municipio de Santiago del Teide en la gala de mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Un fortísimo aplauso para Hilda Rodríguez Lorenzo, que llega con un diseño de William Luis Alonso y la fantasía Nostalgia. Ladies and gentlemen, coming onto the stage now is a young lady who represented Santiago del Teide in Santa Cruz only 2 weeks ago in the senior gala to become the Carnival Queen of Santa Cruz. This is designed by William Louise and the fantasy Nostalgia.
Cruz de Tenerife, Hilda Rodríguez Lorenzo, un diseño de William Luis Alonso y la fantasía preciosa Nostalgia. That was Hilda Rodríguez representing Santiago del Teide in Santa Cruz for the Senior Carnival Queen only 2 weeks ago. Sobre el escenario pedimos también la presencia del señor alcalde, de Emilio Navarro. Hoy es la gala de la reina y para que haya nueva reina tenemos que despedir como se merece a la reina del Carnaval de los Gigantes del año 2018. Pedimos sobre el escenario la presencia de Claudia Jiménez Méndez. Now we're asking the mayor to come onto the stage to take last year's Carnival Queen of 2018, Claudia Jiménez Méndez, last year's Carnival 2018. Carnival Queen of 2018, Claudia Jiménez Méndez. Hoy se despide de su reinado. Vamos a recibir de nuevo a la representante del Carnaval Santa Crucero, a Hilda Rodríguez Lorenzo. La va a recibir en esta ocasión el concejal de fiestas, Sergio Mendoza. And now come on to stage is the councillor for fiesta, Sergio Mendoza, who's going to take the senior Carnival Queen from Santa Cruz or Santiago del Teide to a seat tonight. Please welcome on stage. Concejal está saliendo de las fantasías, se está poniendo bellísima para disfrutar como todos de esta maravillosa gala. Just like to congratulate Sergio, the councillor for fiestas, for putting on a fantastic carnival this year in Los Gigantes. Every year it just seems to be getting bigger and bigger. Candidata a reina en el Carnaval de la Reina Adulta de Santa Cruz de Tenerife. Yo no sé tú, Rebeca, pero yo tengo ganas de bailar esta noche. Y yo también. ¿Sí? Steve, ¿tú quieres ganas de bailar? You want to dance? Yes. Well, or why not? It's carnival. We're here to dance. Of course. ¿Y ustedes tienen ganas de bailar? You want to dance, everybody? Que estamos en carnaval. Let me hear some noise in the plaza tonight. Do you want to dance? Bien. Yeah. Porque vamos a recibir sobre el escenario a una de las comparsas más laureadas, que más premios ha ganado en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Además, que exporta nuestro carnaval fuera de nuestra frontera, lleva la música, el color, la alegría que transmitimos y que tenemos en esta tierra. Con todos ustedes sobre el escenario, vamos a bailar con el primer premio de interpretación de las comparsas de Santa Cruz de Tenerife. Una comparsa de referencia en el archipiélago canario, Rebeca. Sí. Con todos ustedes recibimos la comparsa Los Joroperos. Joroperos.
Dance.
París, a París.
Fernando, su director, y a esta comparsa que sigue dando alegrías al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. ¿Han bailado? ¿Lo están pasando bien? ¿Sí? Pues todavía queda mucha noche. Well, ladies and gentlemen, they came all the way from Santa Cruz just to be with us tonight. They actually won the best band in Santa Cruz Carnival 2019. And we're very lucky to have them here in Los Gigantes this year once again. Los joroperos han puesto el ritmo, el baile a esta noche tan especial, a esta gran gala de elección de la reina. Y ahora nos ponemos elegantes, nos ponemos serios, porque viene el plato fuerte. Vamos a conocer a las candidatas a reina del Carnaval de los Gigantes de este año 2019. Ladies and gentlemen, what now we're happening is we're bringing on the Carnival Queens. One of them tonight will be the Carnival Queen of Los Gigantes 2019. And it's up to these judges tonight to choose which one. So please, put your hands together for every single one tonight when they come onto the stage. They're four very nervous girls. Candidata número uno, Joana Candelaria Díaz Hernández. Patrocina Espectáculos Tenerife y es un diseño de Fran Llanes titulado Cosechando la Alegría. Candidate number one, representing Spectaculars Tenerife SL. Her name, Joana Candelaria Díaz Hernández. With this fantasy harvest of happiness. Representa Espectáculos Tenerife, es un diseño de Fran Llanes titulado Cosechando la Alegría. She's candidate number one, Joana Candelaria Díaz Hernández, designed by Fran Llanes, and the fantasy harvest of happiness. Representando a Espectáculos Tenerife SL con un diseño de Fran Llanes titulado Cosechando la Alegría. Once again, let me hear some noise in the Plaza Los Gigantes Carnival 2019 for candidate number one, Joana Candelaria Díaz Hernández, the harvest of happiness. Candidata número dos, Nayara Cubas Guerra. Representa a Hotel Barceló Santiago con un diseño de Miguel Abad titulado Inmersa en una noche mágica. And now, ladies and gentlemen, candidate number two, representing a local hotel, Hotel Barceló Santiago, Nayara Cubas Guerra, designed by Miguel Abad from Eco de los Vinos. And the fantasy is deep and a night of magic. So when the girl comes out, we want to hear some noise in the plaza tonight. Claro que sí, como mágica está siendo esta noche
En tan solo unos segundos vamos a recibir sobre el escenario a la segunda candidata, que ya se encuentra preparada, Nayara Cubas Guerra, con un diseño de Miguel Abad titulado Inmersa en una noche mágica, representando a Hotel Barceló Santiago. You have to appreciate, ladies and gentlemen, that these dresses started being made about 11 months ago. A lot of work, a lot of sweat has went into these four dresses. We must appreciate them, and also the girls as well. Very, very nervous tonight to come onto this stage. We're live on television throughout the Canary Islands, so that doesn't help the girls either. So please, once again, make some noise for the girls. Candidate number two. Once again, candidate number two, representing Hotel Barceló Santiago, Nayara Cubas Guerra, with the design of Miguel Abad and the fantasy Deep and the Night of Magic. Es Nayara Cubas Guerra, representando a Barceló Santiago Hotel, con un diseño de Miguel Abad titulado Inmersa en una noche mágica. Nayara Cubas Guerra, con un diseño de Miguel Abad titulado Inmersa en una noche mágica. We're halfway through, candidate number two. Nayara Cubas Guerra, designed by Miguel Abad, The Deep and the Night of Magic. Es la segunda candidata. Yo quiero saber, Selene, ¿cómo estarán los miembros del jurado? ¿Están tomando buena nota? ¿Lo están pasando bien? ¿Sí? Pues yo creo que tenemos por aquí a Aitiel y Guasimara. ¿Les van a preguntar, chicos? Ahora, en cuanto tengan un micrófono, escucharemos también a los miembros del jurado a ver qué les está pareciendo de momento el nivel que están ofreciendo a las candidatas en esta gala de elección de la reina adulta del Carnaval de los Gigantes. Faltan otras dos por aparecer, por venir aquí sobre este escenario para ver, para seguir viendo los diseños y las fantasías de las candidatas que nos quedan. Bueno, pues como no hay micro, vamos a ver, ¿sí? Vamos a darle el mío. Venga, venga, bajen al jurado, ¿eh? Y pregunten si están tomando buena nota y qué les están pareciendo las fantasías. Así de fácil, vámonos para allá. Itiel, ¿hacen los honores? Vamos. Vamos a ver qué impresiones nos dicen los miembros del jurado, que tampoco nos pueden desvelar mucho, porque todavía quedan dos candidatas. Tenemos por aquí a una
Canariona infiltrada, no, es broma. Aura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal lo estás pasando? Pues muy bien, estoy... A ver, nos faltan dos, pero las que han salido, la verdad es que lo están llevando súper bien, se mueven muy bien en el escenario. Y nada, aquí a la espera, a ver a puntuar. Como canarias, realmente, que somos todos, ¿cómo te tratan aquí en Tenerife y en este caso los gigantes? Pues muy bien, nunca había estado en esta zona de Tenerife y la verdad que me parece espectacular, las vistas, el acantilado, todo, me parece increíble y la gente, bueno, como canario que soy, los canarios, tú sabes que yo los llevo en el corazón, así que... ¿Y los carnavales muy dentro? Los carnavales siempre, los carnavales es, vamos. Pues bueno, un aplauso a Aura, por favor. O así, te cedo el testigo. Sí, porque tenemos que preguntarle a nuestra presidenta del jurado, Carmen, ¿cómo estás viendo la gala? Hemos tenido música, hemos tenido baile, hemos tenido ya dos candidatas. ¿Han tomado buena nota? Yo estoy emocionada porque nunca había visto y cuando ha salido la comparsa me ha parecido maravillosa. Y esta señora que está ahí sentada me ha gustado muchísimo. Y las dos reinas que han salido también. Me cuesta, yo creo que me va a costar mucho decidirme. Bueno, esto es así, el nivel de los diseñadores está en este estilo y además nuestra candidata, la representante de Santiago del Teide en Santa Cruz de Tenerife, en la capital, pues ya la has visto con todo el salero y todo el desparpajo, Carmen. Me ha gustado muchísimo. Pues bueno, compañeros, ahí los tenemos, tomando muy buena nota y nada, vamos a ver cómo puntúan. Recibimos sobre el escenario a la tercera candidata, a Ani Chinea Mirsoyan, con un diseño de Víctor Mesa titulado En la Ribera de Pekín, patrocina a Sensimar Hotel Los Gigantes. Let's carry on with the show. Candidate number three, representing Hotel Los Gigantes. The Peking Riviera is the fantasy of number three, Ani Chinea Mirsoyan, with design Víctor Mesa. Gentlemen, the Peking Riviera representing Sisima Hotel Los Gigantes. Con un diseño de Víctor Mesa, título.
titulado En la Ribera de Pekín. Absolute fabulous. Candidate number three, representative of Los Gigantes, the Peking Riviera, Annie Chenier. Fantásticas fantasías las que estamos viendo esta noche en una gala maravillosa dedicada a este carnaval al Olimpo de los Dioses. Así nos sentimos, ¿verdad? Y todavía queda una candidata más por desfilar, por pasar sobre este escenario. La última de la noche, que a continuación también la vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida sobre este escenario. Pero Rebeca, también tenemos que darle las gracias a Fabián García, que ha sido el encargado de vestirnos esta noche, al diseñador Fabián García. Muchas gracias por ponernos también un poco con la alegoría de este carnaval 2019 aquí en Los Gigantes. Nos sentimos como diosas y como dioses, ¿verdad, Steven? Sí, we're just thanking the people behind the stage, especially Fran, who's actually dressed us tonight. I think I've never looked so good. What do you think? Y cómo no, recibimos sobre este escenario del Carnaval de los Gigantes a la candidata número 4, Idaira Acosta Socas, representando a Hotel Royal Sun, con un diseño de José González titulado Carnaval, Carnaval. And finally the last candidate tonight, representing the Hotel Royal Sun, Idaira Acosta Socas, with the fantasy, Carnaval, Carnaval. And this fantastic dress has been designed by José González. André, qué estupenda fiesta, se afronta el año más feliz. Qué gran gala, muy bien, digo a todo amén. Brindarás con toda nuestra gente, casualmente no hay fantasmas sin nariz. And finally, candidate number four on the stage right now, representing the Hotel Royal Sun, Idaira Acosta Socas, with the fantasy Carnaval, Carnaval. Patrocina al Hotel Royal Sun con un diseño de José González titulado Carnaval, Carnaval. Bueno,
Well, there she goes, candidate number four. We've seen the four girls now. The last one representing the royal son. Al jurado le toca deliberar. Lo van a hacer aquí, presente, delante de todo el público. Van a puntuar cada una de las fantasías. Les toca deliberar entre ustedes y mientras seguir disfrutando de la gala. Despedimos a los dioses y a las diosas, guapísimos, del Olimpo, que están esta noche con nosotros. Un diseño también de Fabián García, que también ha vestido a los dioses y a las diosas de este carnaval de los gigantes 2019. We're just thanking all the dancers there. And the Olympia, the Greek gods, is the theme this year. And also, just to remind you that the judges tonight at that table have a very, very difficult decision. Out of the four girls, unfortunately, we can only pick one to be the Carnival Queen of 2019 here in Los Gigantes. A very, very hard job they have. Y vamos a seguir bailando y disfrutando de la buena música que se hace en nuestro país. Un artista de proyección nacional e internacional, una de las grandes voces que tenemos en nuestro país. De Extremadura, pasando por Madrid, por el resto del territorio nacional, hasta Los Gigantes, sí, para hacernos bailar esta noche tan especial y para desenfadarnos un poco con la música de Soraya Arnelas. Please welcome live on stage, Soraya. Con todos ustedes, Santiago del Teide. ¡Vamos allá! Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Must be funny, into each man's world.
Do you remember the 21st night of September? Love was changing the mind, no pretender. Come on! Que veo el público que se la sabe. Come on, pues vamos a bailarla y cantarla. Oh, in the singing of songs we're singing as we dance in the night, remember. Y ahora vamos a cantar el estribillo juntos. Oh, Empire, but he also was a kind of creature, woman will desire.
Nos vamos hasta España, Rafaela Carrà. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú sientes que es un portento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento. Cantamos el estribillo así. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libera. Qué desastre si tú no estás. ¿Cómo dice? Me falta la peluca. Bueno, ¿qué un poquito más? ¿Sí? Pues seguimos bailando. This is the story of Santiago del Teide. ¡Arriba! Chicago Town. Aquí tenemos al jurado ya, no sé si han deliberado ya, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Difícil. Se lo han puesto muy difícil esta noche, ¿verdad? ¡En eso consta! ¡Vamos allá! She was a man enough. She had no heart at all. No, no, no heart at all. She was a meanest cat. Oh, he was really tough. She left her husband flat. He was a man enough. She took her boys alone. Cause they were breathing. Ma-m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 a
Mamá.
punto final a este medley de los 70 con la noche de fiesta. Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, donde el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al regresar hoy mi vida sabrá algo que ya no esconde. ¡Todos juntos! La la. De las Islas Canarias, llevándole esta gala de la reina de los gigantes a todos, a todas las islas. Sí, señor. Soraya, en el escenario, vamos con ella. Canten conmigo. Qué bonito amanecer cada mañana. Qué bonitos tus ojitos de esperanza. Qué bonito estar con gente que te ama. Tenerte conmigo. Tenerte conmigo, qué bonito que es vivir sin tanto drama. Qué bonito es el amor que me regalas. Qué bonito es entender que nada falta. Estando contigo, estando contigo. Olvida las guerras perdidas, que el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha velado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida. ¿De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida? Hoy ya decidí que llorar no quiero, voy a sonreír por lo que yo tengo. Levantamos esas manos por lo que yo tengo. Vamos a hacerlo bonito. Y dice así: qué bonito amanecer cada mañana. Qué bonitos tus ojitos de esperanza. Qué bonito estar con gente que te ama. Tenerte conmigo. Tenerte conmigo. Conmigo, estando contigo, qué bonito
bonito. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿qué? ¿Bailamos un poco de nuevo? ¿Subimos un poquito esta gala para arriba de nuevo con la música? Pues venga, Lolito, seguimos bailando. Esto se llama fruto prohibido. Lo que no encaja conmigo es que eres fruto prohibido. Cuando te quito el vestido, dices eso, mi amor. Cuando yo bailo y te miro, te pones tan agresivo. Es que mi vicio eres tú. No, this is for you. Me atrapaste con tus labios, con tu sabrosura. Me atrapaste con veneno, eso es que no te. Si no te hubiera conocido, si no.
y bailaremos juntos la propuesta indecente. Si te pegas, si me acerco a tu boca y del canario tú te enamoras. Ah, no sé si el tiempo se acaba, mi vida. Quédate por favor, te diré lo que siento. A la playa no. Y que también tengo mis defectos. Dibújame tus besos tatuados en mi piel. Y si no te hubiera conocido, si no te hubiera conocido nunca, sería un ave que no puede volar. ¡Arriba esas manos! Eres tu pretendiente ideal. Tu hombro donde llorar. Y trae vivir las 50 sombras de Grey. Yo decente. Ven conmigo, ven a ponte bonita, que esta noche no te hayas algo de fiesta. Tus tacones finos, el champán y vino, contigo es una noche perfecta. Oh, si te pegas, y si te pegas, si te acercas, y del canario tú te enamoras. Si y si no te hubiera conocido, si no te hubiera conocido si nunca, sería un ave que no puede volar. Año 2009, nos vamos hasta el Festival de Eurovisión con este tema. La noche es para mí. La noche es
nos quedan dos cancioncitas solamente. Sí, es que yo también quiero saber quién va a ganar esta noche. Dos cancioncitas. Me voy a remontar al año 2005, mi primer single. Una canción que se llamaba Mi mundo sin ti, pero que todo el mundo la conocía por la canción del cuerno. Y yo sé que aquí, sobre todo por aquí, se las saben. Que es mi mundo sin ti. ¿Me van a ayudar a cantar el estribillo? Que es mi mundo sin ti. Sin mis manos atadas a tus pies. Que es mi mundo sin ti. Sin tu forma de ver todo al revés. Que es mi mundo sin ti. Ahora que sin dudar de ti y adiós. Que es mi mundo sin ti. Alejar este abismo entre los dos. Márchate y llora por mí. Que has perdido tu oportunidad. Me engañaste y ahora tendrás que sufrir. Porque ya no quiero verte. Ya no quiero verte. Ya no quiero verte más. Por mí te puedes ir al cuerno. Más allá de tus mentiras. Y tu falsa forma de amar. Cocinas en tu propio invierno. Sí. Quiero puesto al desierto de tu amor. Que es mi mundo sin ti. El lugar donde fuiste el perdedor. Que es mi mundo sin ti. Un jardín donde puedo respirar. Que es mi mundo sin ti. Vamos allá con ese estribillo de nuevo. Esas manos arriba. ¡Fuerte esas palmas! Ya no vengas a pedir perdón. Tus mentiras ahora tendrás que pagar. ¿Por qué? Ya no quiero. ¿Por qué? Ya no quiero. ¿Por qué? Ya no quiero. ¡Vamos allá! Por mí te puedes ir al cuerno. Más allá de tus mentiras y tu falsa forma de amar. Cocinas en tu propio invierno, sí. Ir al cuerno, hoy me marcho de tu vida para no volver nunca más. Y si te encuentro y me acuerdo que ¿por qué no cambio por nada el carnaval de los gigantes sin ti? Venga, último estribillo, nos vamos, nos vamos. Por mí te puedes ir al cuerno, más allá de tus mentiras y tu falsa forma de amar. Invierno sin mi amor. Nos vamos. Por mí te puedes ir. Hoy me marcho de tu vida para no volver nunca más. Y si te encuentro y me acuerdo que, ¿por qué no cambio por nada? Ahora mi mundo es sin ti. Fuertes aplausos por favor para los bailarines, para mi DJ. Y gracias una vez más por contar con nosotros para esta gala. Suerte a los participantes. Thank you to everyone. Por mí te puedes ir al cuerno. Ahora no volver nunca más. Y si te encuentro ni me acuerdo que. ¿Por qué no cambio por nada? Ahora mi mundo sin ti. Por mí te puedes ir al cuerno. Y como cuando el público se porta súper bien, nosotros siempre tenemos una sorpresa. Vamos a terminar con esta canción que viene a continuación. Es una canción muy divertida que no la quiero presentar porque es una sorpresita, pero sé que os va a gustar. Esa música arriba, compañeros. Nos vamos, nos vamos. Besitos a las participantes que están ya ahí preparadas. ¡Vamos! ¿Quién quiere bailar esta noche? ¿Quién quiere bailar esta noche? Pues vamos a cantar esa canción que dice así. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, baila.
Gracias por hacernos bailar. Ladies and gentlemen, Soraya represented Spain in the Eurovision Song Contest in 2009, 10 years ago, and she's still fabulous, the one and only Soraya. Esa canción la bailamos todas de jóvenes, Sonia y Selene, Sonia y Selene. Yo no me resisto a decirlo, ¿eh? Yo tampoco, de hecho. Yo quiero bailar toda la noche. ¡Bravo, los gigantes! Que esa canción ha sonado mucho aquí en los carnavales de los gigantes, ¿eh? Hemos bailado, y se ¿eh? Dice que lo que pasa en los carnavales de los gigantes se queda aquí en esta plaza y no se cuenta. Pues no se yo cuenta, no sé, ¿eh? No sé, secreto de todos. Oye, vamos a seguir bailando, ¿te Venga, parece? Claro que sí. Vamos ahora a saludar a un grupo de aquí, de Canarias, del archipiélago. Vienen desde Gran Canaria. Hace 15 años que está fundado este grupo y la mayoría de sus componentes son profesores de música y han recorrido nada más y nada menos que parte del archipiélago y del territorio nacional. Actualmente tienen 4 trabajos discográficos en el mercado y su directora es
Marilola Jaría. Abrían esta gala y recibimos sobre el escenario del carnaval de los gigantes. A ver. Next on stage, they've been together 15 years. They're from Gran Canaria. They've sung all over the Canary Islands and all over Spain. Ahora sí. Ahora. Recibimos al coro gospel MLO. We don't want your broken parts. I've
learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, gonna draw them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I made no apologies. This is me. ¿Verdad? ¿Han disfrutado? ¡Qué maravilla esta versión de This Is Me! Espectacular canción. Bueno, ha llegado el momento cumbre de la noche. ¡Qué nervios! We've come to that time of the night when nearly have the Carnival Queen 2019. Los miembros del jurado ya han deliberado y solicitamos la presencia en este escenario de la presidenta de la empresaria Carmen Lomana, que nos va a traer el acta con la deliberación para conocer quién va a ser la nueva reina de este carnaval 2019. We're going to ask the president of the judges tonight to come with the golden envelope to find out who actually has won the Carnival Queen competition this year, 2019, in Los Gigantes. Preciosas las fantasías. Muchísima suerte a todas. La verdad que lo ha tenido difícil también. Una vez sube Carmen Lomana con el acta del jurado, vamos a pedir la presencia del concejal de fiestas de Sergio Mendoza, acompañado de doña Hilda Rodríguez Lorenzo, representante del Carnaval de Municipio
de Santiago del Teide en la gala de mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches, Carmen. Buenas ya noches. Tenemos reina, ¿sí? Tenemos enseguida reina. Lo vamos a saber. Solicitamos también la presencia en el escenario de Ibrahim Fortes Rodríguez, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Y por supuesto también al alcalde de Santiago del Teide, a don Emilio Navarro, que viene acompañado de la reina del Carnaval de los Gigantes 2018, Claudia Jiménez Méndez. Bringing onto the stage right now the mayor of Santiago del Teide with the Carnival Queen 2018, with the councillor for fiestas, with the senior queen from Santa Cruz, and also the second to the mayor with his Ibrahim. Muy buenas noches, señor alcalde. Muy buenas noches. Good evening. ¿Cómo la ha pasado, alcalde? Bien, estupendamente. Ya para bailar dentro de un ratito. Sí, muy bien. ¿Ya tiene el disfraz preparado? Ya lo tengo preparado. He must be the youngest mayor in the Canary Islands. Gotta be. Por aquí. Pues vamos allá, leemos el acta del jurado. Reunidos en Santiago del Teide, siendo las 11:20 del día 15 de marzo del año 2019, los miembros del jurado, al efecto a elegir a la reina del Carnaval de los Gigantes 2019, han dictaminado el siguiente fallo. Todas serán damas de honor sin orden de preferencia. Dama de honor, la señorita Joana Candelaria Díaz Hernández. In no particular order, we're handing out the honors. Nayara Cuba. También dama de honor, Ani Chinea Mirsoyan. Y dama de honor, Idaira Acosta Socas. Each girl is a lady of honor. Ya podemos decir la frase famosa de una gala de la reina del carnaval, Rebeca. Sí, porque el Carnaval de los Gigantes ya tiene reina. Ladies and gentlemen, we can't have a carnival without a queen. And we're just about to announce who the Carnival Queen of Los Gigantes 2019 is this year. La señorita Joana Candelaria Díaz Hernández. Los Gigantes has the Carnival Queen, Joana Candelaria Díaz Hernández, the harvest of happiness. Muchísimas felicidades. Joana Candelaria Díaz Hernández es la nueva reina del Carnaval de los Gigantes 2019. Representa Espectáculos Tenerife con un diseño de Fran Llanes titulado Cosechando la Alegría. Absolutely emotional, the Carnival Queen of 2019, Joana Candelaria Díaz Hernández. Congratulations. Hace entrega de su premio el alcalde de Santiago del Teide, don Emilio Alonso, y también entrega su cetro la reina de 2018. A todos, disfruten del Carnaval de los Gigantes. Ladies and gentlemen, enjoy the Carnival 2019. It's over two weekends, and don't forget tomorrow night, everybody, Los Gigantes for Tommy Tum Tum. Gracias al Ayuntamiento de Santiago del Teide por esta noche tan especial, y aquí ya en este viernes 15 de marzo damos por inaugurado esta nueva edición del Carnaval de los Gigantes 2019. Sean felices, disfruten y buenas noches. Gracias. Thank you, everybody. Good night and have a great Carnival.
Pues así terminamos. Muchas gracias a todos los que han estado ahí a través de las pantallas. Nosotros en Mírame pues seguiremos recorriendo carnavales por todas las Islas Canarias. Sí, lo podrás ver aquí en Mírame Televisión, la televisión de las Islas Canarias. Buenas noches a todos.